ya no hicieron trabajo. Sí, yo pensé. Dos. Sí, porque empezamos más. Cabal, ya van a empezar a pegar más block y ahorita pues ahí se, van a echar se va a necesitar. Aquí hay de gimnasio y de trabajo. Ah, pues sí. No mucho. Apenas me levanto la cama y yo para ir a hacer ejercicio. A las 3 te levantás. Ya merito. ¿Queda? Que hay culebra en el bloque. Que tengamos cuidado a la hora de meter la mañosa. Ah, ya. Yeah. ¿En qué palo está la culebra? Ahí, pero están metidos. Ah. Aquí se puede pasar más de esto. Sí. Y uno luchando allá. Ah, o sea que ahí en el bloque se mantienen las culebras. ¿Cuántas? Ya la dicen. No, así ¿ya? Dicen ellos. ¿No? De que ahí está, mirá, ahí ve. Cuidado. Ya me habías ahuevado. Ya iba a tirar el teléfono y iba a salir corriendo. No, que al meter la mano ahí tenés cuidado. Bien, bebé. Me asusté. Ahí a la crán también, ve. ¿Dónde está? Mira. Ya son un cascarón. Vaya, ellos se han cambiado de cascarón. No, la cine no la tiene miedo, agárralo. No, como no está vivo, no la tiene miedo. ¿Pero agarra el hombre? No. Mira, me lo como. Me lo como. Mentiroso. Es cierto, hay que tener cuidado. Entonces va. Cabal. Ahí, gracias ahí al muchachón que nos dijo que tengamos cuidado. Porque uno meo. Uno lo viene y raro lo agarra. Como está calientito por eso. Si no, de repente va a meter la mano ahí y ¡tas! Te cas. ¿De dónde está? ¿Dónde está? No, ahí en el palo, dice, a ver qué palo. Trabajar. Yo hasta me he ido a tapiscar, que no he hecho. Ah, bueno, o sea que. A mí me ha gustado trabajar. Ahí está, mira, Axel. Ahí está, ¿eh? Pues sí. Vale. Habemos mujeres huevonas y mujeres trabajadoras. Yo pensé que estaba bien. ¿Cuál? Pero es una masacota, dijo el pacotito. Ah, esa es, ve. Ahí en el bloque estaba entonces. Y tú allá, me veo. No, ese es... ¿Qué es eso? Es una culebra. No, hombre, pero ¿qué clase? Esa vez, ¿verdad? Te la voy a preguntar. ¿Qué es eso? No, o sea, que... ¿Qué clase? Porque hay... ¡Mujero, hombre! Ajá. ¡Hembra o macha! ¡Ua! Es una culebrita. Ahí está la mamá guardada. Sí, no, es por la pita roja que estaba ahí. Yo pensé que era culebra. Nergue de hasta Willy se huevó. Yo pensé que era culebra por la cinta roja que... Se ve ahí, yo pensé que pues, era algún coral. Si hacemos lo contrario, que Cindy grave y... Ajá. Pero, ¿qué pues, Cindy? ¿Quieres seguir? Yo quiero seguir porque no sé y en eso... Va a salir... Voy a pachar o va a salir... Va, está bien, pues ahí siempre gracias, Cindy, por la colaboración. Tal vez si no, sin cabeza va a decir que va a sacarle. No, ahorita le voy a decir algo a Ave que no, que vos me dijiste que un lodazal ahorita, pero ya se secó, ya pesan ahorita las botas. Sin embargo, en zapatos me haces. Pero la Cindy anda más tranquila en kite. Y yo kite iba a traer, traete. ¿Ah? Yo estaba
más barato llevar en carreta, no pasa allá. Uh-huh. Ah, pero queda más cerca. Sí, hay alacranes, babos. Eso ni vos no te lo crees. Ellos como que cambian de traje, va. Se murió, ¿eh? No, yo sí estoy muy contento, ¿verdad? Por lo que mis ojos están viendo, ¿verdad? Realmente, como digo, ¿verdad? Nunca me imaginé que este proyecto, ¿verdad? Pero ahí sí que cuando Dios te bendice, ¿verdad? Cuando Dios lo bendice a uno, pues lo hacen grande, es cierto. Ahí sí que independientemente de lo que a veces hay personas que siempre dejan malos comentarios, ¿verdad? Es cierto. Pero ahí sí que yo estoy muy agradecido primero con Dios, ¿verdad? Y luego con las personas que han ayudado a mi esposa y me han ayudado a mí para el proyectito de mi casita, ¿verdad? Para mí, yo la veo más que todo. Ya me la imagino, ¿verdad? Porque la verdad es de que cualquiera pues anhelaría y desearía tener una linda y hermosa casa, ¿verdad? Pues ahí yo le deseo lo mejor del mundo a esas personas que desean también un proyecto así, ¿verdad? Cuando Dios conoce tu corazón y tu mente, ¿verdad? Solo es cuestión a veces de tener paciencia, ¿verdad? Porque de una y de otra forma Dios te bendice, ¿verdad? O sea que si yo estoy lo muy poco que tengo a otra persona, ¿verdad? Yo nunca voy a esperar lo mismo de la persona, ¿verdad? Es cierto. Ahí sí que Dios te bendice una y de diferentes maneras, ¿verdad, Axel? Así ahí es. Así que Dios nos bendice en este sentido a mí. Ahorita acá, ¿verdad? Dios te puede bendecir a ti mañana o más adelante, va, uno no sabe. Tanto como así, de verdad, tal vez ella al ver esto y este proyecto también se queda así como pensativa, ¿verdad? Y como dice ella que también de que donde vive no es de ella, yo lo que digo que tenga paciencia, sí, ¿verdad? Un día pues el milagro llegará, ¿verdad? Porque yo estoy muy contento, créeme, Axel, que es una felicidad tan grande que siento en mi corazón, ¿verdad? Porque es lindo lo que se está viendo, ¿verdad? Es cierto, ahí sí que pues es cosa de que uno ni se lo imagina y ni lo espera, ¿va? Ratito menos es como el día de hoy, ¿va? Gracias a Dios, pues primero a él y luego pues a la persona que nos envió esa sorpresa, sí. Es algo que nosotros... Bien, bueno. Cero, sí, estábamos en blanco, ¿verdad? Entonces ella me llamó y dijo, ay, 200 y tal, y yo dije, ah, qué bueno, ¿verdad? Porque uno cuando llega ya a la cinturita del mes queda uno a cero, ¿verdad? Yo queda uno raspado, dijo ay, bien. Ay, pues para nosotros es una gran bendición eso, sí. ¿Verdad? Porque ya uno lo ocupa para comprar algún cartón de huevo, una libra de frijoles, todo y uno bien. Ya pues, dice, ya tiene el bueno. Sostén ya. Ajá, y siempre gracias a Dios a las personas que están apoyando, ¿verdad? Y si siguen apoyando, pues muchas gracias, ¿verdad? Así uno pues es. Es muy agradecido, ¿verdad? Uno no tiene con qué pagarle más que decirle muchas bendiciones y que Dios le multiplique, ¿verdad? Y los bendiga a una y diferente manera, ¿verdad? Ahí sí que seguimos aquí chambeando, ¿verdad? Yo muy contento. Ahí está Cindy también colaborando también, sí. Y pues, ¿cómo se lo dijimos allá? Que no, es que como... Es cierto, ella dijo que yo voy a carrear, pues está bien, no hay que quitarle el impulso. Porque si no, van a decir de que yo solo estoy grabando. Yo solo estoy grabando y todo, entonces es cosa de que siempre hay malos entendidos, ¿va? Ahí sí que ven, ahí están los muchachos también, los albañiles. Ahí están colocando ya lo que es. Calidad. Ay, al 100. Al 100. Al 100, pues. Colocando la costilla, Edu. Costilla. Para fundirla. Para ir a fundir. Este lado lo van a fundir, ¿va? ¿O no? ¿El de acá? Lo van a. Sí, eso se va a fundir. Ah. Ajá. ¿Puedes venir? Va, entonces ahí vamos a carrear el cemento, la mezcla. Para que también, pues, se ayude en lo que se pueda. Es cierto.
para cargar blog. Ajá. Sí, ya estaban poniendo el polletón ahí. Ya lo colocó. La olla ya se la pedí a mi mamá, ya está la olla. Ahorita se la doy. Es que era que yo fuera a trabajar, pero me duele mi rodilla. Vale, pero en grabar no he hecho mucha fuerza. Pero... Fíjate que el doctor me dijo que tengo que mantenerme 15 días de reposo. ¿Qué? ¿Y ahora? Oye. 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 O sea que ya no vas a caminar. Ya no. Tenés que estar acostado. Acá está. Ahí está. Ah, pero no, lo que, pollo frito vamos a hacer. Sí, pollo frito, pollo frito dijeron. Sí, porque... ¿Igual? Porque hay que pasarlo, ¿verdad? ¿Ah? En agua. ¿Cómo así? ¿Frito con qué? ¿Con coditos? Con chula. Ah, va, está bueno. Sí, en un sartén entonces. Ah, no, va, pero Cindy. ¿Tiene que cocer el pollo primero? No. No. No, así no. Se va. Se tienen que lavar. Pero se lava y... Se lava, se le va y se le quita las plumitas porque me trae plumitas. Sí. Traen ahí. El pirulais. ¿Y qué trajeron? Solo el pollo. No, y trajeron. Ingredientes. Gracias, trajimos buenos ingredientes. Ay, 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 ay. ¿Te empezó el dolor hoy? Sí. Ay, 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 ay. Exagera. Así nadie le va a creer. No me está así ni se lo creyó. Baja. Ollas. Ollas. Dice la Clady que ahora sí está feliz porque dice que tiene una compañera mujer, que eso le hacía falta. Sí. Ah, bueno. Eso es bueno. Sí, bien. Sí, porque lo que nosotros vamos a trabajar allá, ella se encarga aquí. Sí, porque nosotros ya nos sentimos a gustas ahí andar. Ah, sí. A gustos. A gustas, dice. No, mira, ¿para qué? Ese ya me asustó. Ah, sí, vos. Sí. Ya me... Estuvo bueno. Como allá está en la culebra, ¿va? Y las mataron los muchachos que estaban en el blog, ¿va? Y hay un palo. Ahí en el blog hay culebra, tenés cuidado. No, de veras. Ah, dijeron, va, allá en el tronco está la, en el palo está la culebra. Vaya. ¿Y dónde está? Decía, a ver, vamos a ver cómo tú venías cerca de un palo. Allí está, ve, tú dale, pégale. Ya mero tiraba el teléfono. ¿Tú vas a querer trabajar? ¿Trabajar? Ah, sí. Te voy a jalar lo que pasa que mi rodilla. Ya va 12. Van a decir que soy huevonazo.